Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de Informativo ZDB Matutino. Hoy lunes 21 de agosto de este año 2023, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de noticias de Ciudad Guzmán y parte de la región sur del estado de Jalisco. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta, de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, a tu auditorio. Gracias por iniciar la semana aquí con nosotros para platicar en torno a las noticias más importantes que hubo en la región sur de Jalisco este fin de semana. Nublado, poca lluvia a pesar del huracán Hilary, que afortunadamente no dejó daños, pero pues no estuvo nubladones, ¿no? No dejó que se secara la ropa. Pues la verdad que estuvo, de hecho desde ayer desde la mañana y la tarde, pues nada más algunas ligeras lluviecitas, ¿no? Sí, más poquito. Y bueno, pues pero sí estuvo nublado. Hoy amanece nublado otra vez. Tengo como 3 días que no se quiere secar la ropa interior, pero ya no hay que ponérsela. Pero vamos a ver las condiciones meteorológicas que pues tendremos también para el día de hoy, para este inicio de semana. Pues mucha información, Milton, lo más destacable. Continuaron algunos de los accidentes, para ser más preciso, también en Gómez Farías y lo que fue en San Andrés, se encontraron una tarántula por allá, los elementos de protección civil. Hubo también algunos accidentes en lo que es a su paso por el municipio de Sayula, de Usmajar, y bueno, pues todo lo que conlleva a pues la actividad de lo que se suscitó la semana pasada. También la semana pasada supimos de lo que viene siendo un nuevo equipo profesional, Milton, también, que llega aquí a Ciudad Guzmán. Se trata nada más y nada menos que de un plantel muy tradicional del fútbol mexicano, como lo son los Mulos del Deportivo Oro, un equipo, Milton, que en algún momento pues militó también en Primera División. Me acuerdo que pues eran el estado de Jalisco, perdón, eran de los que más equipos concentraba en el fútbol mexicano, en este caso en la liga mexicana, como antes se le denominaba. Hoy es Liga MX, pero antes estaba Milton, era Leones Negros, era Tecos, Chivas. Era Chivas, Atlas y el Deportivo Oro. Y había otro equipo, si no me equivoco, antes, no sé, eran los Gallos de Jalisco también, si no me equivoco, pero eran cinco los equipos, incluso en el Estadio Jalisco hay una zona donde hay como un pedregal, donde están pintados los escudos, donde los equipos militaban antes ahí, a excepción de Tecos, obviamente, pero era... ¿Los otros cuatro? Eran los otros cuatro, porque Teco siempre fue el 3 de marzo. Era, no, y aparte también era de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces, pues siempre esa rivalidad entre Tecos, Leones Negros, Deportivo Oro, pues la verdad que era pues espectacular. Siguen existiendo todavía estos equipos, o sea, todavía tenemos a los cinco equipos, pero cada quien está en diferentes categorías, como lo es el Deportivo Oro, pues va a estar en una segunda, se llama una segunda división, más no recuerdo, es fuera de la Premier, no es de la Premier, va a estar ahorita, está en tercera división, el Tecos está en Liga Premier, el Leones Negros pues está en la Liga de Ascenso, y pues el Guadalajara y el Atlas, que pues están en primera, ¿no? Pero todavía se sigue teniendo la existencia de estos cinco equipos, y ahora el Deportivo Oro pues se viene a la región sur del estado de Jalisco, en más específico aquí en Zapotlán el Grande, donde va a estar recibiendo y el debut del equipo se haría el 30 de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio Santa Rosa.
Entonces, la idea es, ¿va a venir a cubrir el espacio que Es deja? un hecho, sí es un hecho, porque pues es información directamente de la Federación Mexicana de Fútbol. De hecho, pues en realidad quien nos pasó el dato, Milton, fue el doctor Esteban Navarro, a quien le mandamos un saludo, y pues él fue el que también nos comunicó, puesto que ya de la Federación Mexicana, ahora sí que en la lista oficial que ellos publican en el sitio web, ahí está los mulos De Jalisco. de los mulos del Deportivo Oro, y su sede ahí dice Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Entonces, dejan ir a mazorqueros para traerse a los mulos. Pues no sé si a lo mejor dejen ir, Milton. Si bien es cierto, y de muy buena fuente supimos que pues ya no había facilidades para el equipo de mazorqueros. No, pues desde que llegó a esa Desde administración que se llegó sabíamos a que esta no quería, administración, ¿no? no Aunque quería sí hubo mazorqueros. una plática, aunque sí hubo una comida, aunque sí el presidente municipal se reunía con lo que viene siendo pues el plantel, sobre todo cuando quedaron Pues campeones. nada más se reunió con ellos cuando fue campeón, ¿no? ¿Sí? Fue la única vez que... Y sí iba, hasta donde yo sé, llegó a ir dos o tres ocasiones al Estadio Santa Rosa para ver al equipo de mazorqueros. Pero pues de ahí en más, ¿no? Ahora, esto, Milton, no es también a veces de la noche a la mañana, ¿eh? Esto también se viene preparando con un proceso. Entonces, yo considero que desde antes que se terminara la categoría de tercera división, o en cuanto se terminó, yo creo que las piezas se movieron, porque esto no fue de un abrir y Pero no cerrar de podían estar los ojos. dos al mismo tiempo. ¿Quién? Oro y ¿Mazorqueros y Oros? mazorqueros. Sí se puede. Sí se puede, y aparte porque son categorías diferentes. Pero sí, sí se puede. Simplemente ahí tendría más bien ya que llegar a un mutuo acuerdo. Bueno, en este caso, si Mazorqueros hubiera quedado, hubieran llegado a un mutuo acuerdo para ver el tema de las localías. Nada más. ¿Y quién iba Pero, a pagar el mantenimiento? y sobre todo el mantenimiento. Porque Ahora, lo estaba pagando Mazorqueros. el municipio está involucrado, sí, sí está involucrado en esta albergación para que el equipo del Deportivo Oro pues tenga aquí la sede en Ciudad Guzmán, porque la Federación Mexicana siempre pide un permiso por parte del gobierno, en este caso es por parte del ayuntamiento. Cuando se quiso pedir información, se nos dijo que el director de Fomento Deportivo, Kevin, andaba en el Estadio Santa Rosa viendo algunos detalles. Entonces todo parece indicar que el municipio está detrás de. Y ahora, si dejamos un poquito lo deportivo y nos vamos a temas e intereses económicos, pues hay que recordar, y ya lo que mencionábamos, incluso por ahí el doctor Esteban Navarro nos invitó al su programa de Deportes de la Cáscara allá en Radio Universidad. El doctor nos platicaba que el Deportivo Oro, el dueño o los dueños, es de una empresa joyera muy importante, de una empresa de joyas de renombre de ahí de la zona metropolitana. Entonces, podríamos decirle al presidente, como decía Mazorqueros, ¿de quién es el negocio? Exactamente. Porque Ponle siempre dijo que a que lo era mejor puede negocio haber algún, de un no sé. expresidente, ¿no? Sí, o sea, Entonces, que no va a ser sabemos a negocio de él. ciencia cierta, pero te digo, sí. Ahora, si dejamos un lado lo deportivo y nos vamos con el tema económico, pues la verdad el Deportivo Oro pues sí tiene una solvencia económica pues bastante importante. Que puede llegar a lo mejor a invertir, yo creo que a lo mejor esto lo tiene a mediano y largo plazo, lo que es el proyecto del Deportivo Oro. Yo creo que si de verdad quisieran apostarle, pues ya lo hubieran hecho. Aparte también, pues está muy escaso de que se pueda añadir un equipo profesional más a la lista, por lo menos en el estado de Jalisco. Porque pues ya ves también son solamente tres sedes, son tres estadios los que pueden cumplir con los estatutos de primera división, pero tres estadios para cuatro equipos. Lo dice mucho. Sí, ya se me hace mucho, y más porque Tecos está también ya, Tecos sí recibe en el estadio 3 de marzo. Entonces sí sería muy complicado que Tecos cediera. El Jalisco ya no creo, porque pues ya el Jalisco tiene al Atlas y tiene a Leones Negros. Pues bueno. Chivas, pues también no creo, pues es muy propio también. Es raro que el municipio no haya dicho nada, ¿no? No ¿No? haya caraqueado eso. ¿No? Bueno, ya sabemos que
Lo que menos sabe hacer es cacarequear cosas, ¿no? Pero Se tiene nadie ha dicho nada. Se tiene previsto una rueda de prensa, precisamente para la presentación oficial del equipo. El torneo empieza el 8 de septiembre. Ya, entonces falta. Sí, el 8 de septiembre empieza, pero el Deportivo Oro, ya de hecho yo ya tengo todo el rol de juegos. Uh-huh. Ya tengo el rol de juegos completo. El Deportivo Oro descansa en la primera jornada. En la segunda jornada viaja a la zona metropolitana de Guadalajara contra el equipo de Simagol, un equipo viejo conocido de cuando venía para acá también, y va contra los Diablos FC en la jornada 3, que es cuando recibe aquí en San Juan. ¿Llegará a calentar las tribunas como lo hacía Mazorqueros? Habría que checar. Porque también Mazorqueros tenía su propia historia local, que era lo que hacía que la gente fuera, ¿no? Acá es una institución que viene. Habría que checar ahí, Milton, porque pues hay un sector de la afición que todavía pues, está resentida con lo que pasó de Mazorqueros. Uh-huh. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, que se vaya a tu equipo favorito y ¿quién viene otro? Pues, ¿cómo lo irá a tomar? Aunque la gente que le gusta como tal el fútbol, sí, va ahí, que es aficionada al fútbol y no precisamente un equipo, lo más probable es que sí vaya a ir. ¿Por qué? Porque hay gente que sí le gusta ver el fútbol profesional, independientemente del equipo que pueda haber. Pues bueno, pues ya veremos. Entonces, a ver qué pasa. Veremos ahí qué es lo que sucede. Y bueno, pues para pasar a otras noticias, Milton, también, antes de irnos también con el pronóstico del tiempo, pues el día de ayer fue la presentación de la décima en la 2023, esta décima que pues engalana la fiesta juramentada de Señor San José. Ayer, después de misa de 12, ahí en la catedral, fue presentada por la mayordomía. Y bueno, pues una décima que, si mucha gente la ha caracterizado como bonita, pues sí, las imágenes o como están revestidas, la verdad son unos colores, como siempre lo hemos visto, pues muy tradicional, ¿no? San José con su capa en color verde, color dorado su vestido, el caso también de la Virgen, su capa en color azul, su vestido rosita, y sobre todo también el niño que trae ahora franjas también en verde y en dorado. Pues la verdad está bien, o sea, está pasable, pero si bien es cierto, Milton, ha sido un diseño que se ha presentado ya como desde hace cerca de 10 años, casi la misma posición, el tema también de que pues sigue todavía saliendo mucho la catedral. Digo, si se va a mostrar la catedral, pues sí me gustaría en otro tipo de estilo, ¿no? De diseño. Pero pues no sé, yo lo que veo es que el reto del diseñador es hacerla cada año más fea, ¿no? Pues es que el diseñador, no sé cuántos años tendrá, desde que tengo yo uso de razón. La empresa no es el mismo cada año. ¿Eh? O por lo menos no siempre ha sido el mismo. Han cambiado. La empresa que lo hace ha cambiado de pues diseñador. Pues más bien sería la empresa. Creo que la empresa, no sé si quizá la empresa es la que tenga la idea. Pero hasta donde yo supe, el mismo diseñador, que fueron 3 años de manera consecutiva, era el mismo estilo, simplemente el fondo cambiaba. Sí. Y los vestidos, obviamente, también. Sí, pero pues no hay así un diseño. Pues no, ni siquiera hay un diseño ahí, ¿no? Es nomás la catedral ahí, con sus torres ahí en medio y ya. Sí, eso pues es todo, ¿sí? Digo, para mucha gente sí se le hizo bonita. Digo, bueno, está bien, ya ayer se hizo la presentación, que por cierto, por ahí fuentes cercanas nos comentaban que pues iba a ser una rueda de prensa. Al final nada más hicieron la presentación así como ahí te va. Uh-huh. Esta es la décima. Y bueno, pues mucha gente ya empezó a comprar esta décima el 24 de septiembre. En lo que respecta a la fiesta juramentada, el 24 de septiembre será el reparto de décimas, y hay algunas modificaciones en esta festividad. Tradicionalmente el 23 de octubre, perdón,
La misa de los cargadores siempre ha sido a las 10 de la mañana. Ahora será a las 9 de la mañana. Entonces se presume, aunque a las 12 del día está programada el inicio de los carros alegóricos, ustedes saben que en cuanto las imágenes llegan al trono a Reforma, el contingente comienza a avanzar. Sí. Esto con la finalidad, pues, de que los carros alegóricos en la zona centro se acaben lo más pronto posible, para también el pronto traslado de las imágenes a la colonia Reforma Milton, que no está tan cerca. Ayer ya también dieron a conocer, pues ahora sí que el recorrido del día 23 de octubre, después de que el trono llega de nueva cuenta al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, iniciará su recorrido por Ignacio Comonfort, Jesús Solórzano, Avenida Carlos Pais Estil, Carlos Villaseñor, San Antonio, Liberalismo, Ejército, Libramiento Sur, prolongación de Pais Estil, Puerto Tampico y llegar a la calle de Ley de Juárez, que es la Casa de la Mayordomía. Ese sería el 23 de octubre. Para el 24 de octubre se tomaría Ley de Juárez, Puerto Tampico, prolongación Pais Estil, ahora Calzada Madero y Carranza, todo derecho hasta Reforma, Federico del Toro, Herrera y Cairo, y sería Catedral. Federico del Toro se tomaría en sentido contrario para el 24, y para el 23 de octubre se tomaría la calle de Comonfort también en sentido contrario. Entonces ese es el recorrido del 23 de octubre, el que ya les mencioné, y el que les acabo ahorita también de mencionar sería el 24, que es el regreso. Así es. Entonces son, pues, las únicas modificaciones. 23 de octubre con la misa los cargadores será a las 9 de la mañana. Y pues ya. En lo que respecta en la Feria de Zapotlán, el 8 de septiembre será la presentación de las 5 aspirantes al título Señorita Zapotlán 2023. Será la presentación ante los medios de comunicación. El 15 de septiembre se hará ante el público general, antes del grito de independencia, y el 30 de septiembre, como se tiene pues previsto, será el certamen, que todavía el lugar está por confirmarse. Con el tema del 15 de septiembre, por favor, amarren bien la hinche cuerda, porque luego está canijo ahí el asunto. Sí, y el castillo también. Y el castillo también, amárrenlo bien, porque si no, vamos a tener... Y ese es prácticamente ya el panorama, Milton, que se tiene previo ya a la... pues a la fiesta de Zapotlán, tanto su fiesta pagana como pues como su fiesta religiosa. Sí, sí, porque pues ya huele a fiesta. Estamos a unos pues días de que ya casi se acaba agosto, se vienen las fiestas patrias y ya, la feria. Se vienen los informes, fiestas patrias y ya. Pues no hay mucho que informar este año en la mayoría de los municipios. No, la mera verdad no. También, pues Gómez Farías también como que... Sí. Pues es el único que está haciendo obra. Pues sí. Trae calles y escuelas, que es lo que vamos a ver al ratito. Pues a ver qué es lo que sí, sucede. Sí, pero ¿qué es Guzmán? Nada, Sapo nada. Sapo también. No trae nada. Sayula también, poquita. Salvo su jardín nomás. Uh-huh. Ah, y el nombramiento de Pueblo Mágico. Con eso ya la rescataron. Ya con eso ya la libraron. Porque Tecalitlán sí trae un poco de obra. Aquí, pues... el puerto seco, ¿verdad? Que está tan seco que no va a llegar a nada. No, perdón, el puerto seco no, eso ya lo sabemos. De vivienda. El parque de lluvia, que ya es alberca, por cierto. El hospital de primer contacto, que ya se inició la segunda etapa. El año pasado se informaba que era la primera etapa lo que se había iniciado. Bueno, ahora para este segundo informe es la segunda etapa ya la que empezó. ¿Verdad? Y para el tercer informe, la tercera etapa. Hey. Lo dirás de broma, pero sabrá Dios. Algo sucederá ahí. Bueno, pues vámonos a ir con el reporte del tiempo también. Tenemos información de lo que es el pronóstico del tiempo para este inicio de semana. Y vamos a escucharlo, Milton. Vamos a verlo. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Este es el pronóstico meteorológico para el día de hoy, lunes. Buen inicio de semana. En el noreste de la República Mexicana persiste el sistema anticiclónico que se está alejando, se está desplazando hacia el norte, debido a que tenemos en el Golfo de México una zona de inestabilidad que estará propiciando
Ambiente lluvioso en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Por otro lado, canales de baja presión, sobre todo la Sierra Madre Occidental y también hacia el sureste de la República Mexicana, en combinación con humedad, estarán provocando precipitación y algunas tormentas eléctricas, sobre todo en zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental y también de las sierras de la zona del sur de México. El paso de una onda tropical por la península de Yucatán estará activando la inestabilidad, por lo cual también esperamos precipitaciones en esa región de la República Mexicana. Los modelos de pronóstico nos están indicando que las precipitaciones para la jornada del día de hoy se verán restringidas a las zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental, también algunos sectores del centro y sur de la República Mexicana, y los acumulados mayores estarán en los estados de Tamaulipas y el norte de Nuevo León debido a la zona de inestabilidad en el Golfo de México. Para el día de hoy por la tarde en el área metropolitana de Guadalajara esperamos temperaturas máximas entre 26 y 28 grados Celsius, algún chubasco, tormenta eléctrica hacia el final de la tarde y la noche de manera muy dispersa y sobre todo al sur del área metropolitana de Guadalajara. Tiempo más estable hacia los Altos, Ciénega y el norte del estado. Suben las temperaturas respecto al fin de semana que teníamos realmente temperaturas frescas debido a la cobertura nubosa, pues para la jornada del día de hoy esperamos que las temperaturas aumenten prácticamente en todo el estado. La precipitación estará concentrada en la porción occidental del estado de Jalisco, es decir, del centro hacia la costa y zona montañosa, también hacia la zona sur del estado. Para el día de mañana muy temprano en el área metropolitana de Guadalajara, cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas entre 18 y 19 grados Celsius, más fresco hacia la Ciénega, Altos, el norte del estado, y temperaturas similares al área metropolitana de Guadalajara hacia el sur y hacia las zonas montañosas, hacia la zona costera, sobre todo costa norte, es posible amanecer con algún chubasco o tormenta eléctrica, y temperaturas mínimas entre 25 y 26 grados para Puerto Vallarta. Perfecto, ahí está entonces parte de la información meteorológica, Milton. Eso es lo que tendremos para el día de hoy. Sí, para aquí Ciudad Guzmán específicamente, cielo mayormente nublado por la mañana, hacia la tarde y noche probable que se presenten algunos chubascos y tormentas eléctricas de forma dispersa, rachas de viento de 20 kilómetros por hora, temperatura máxima entre 24 y 25, en la mínima entre 18 y 19, y la puesta del sol será a las 19 horas con 19 minutos. Cada vez más temprano. ¿Se verá más temprano el sol hoy? Sí. Bueno, mira, ya por lo menos ya salió un poco. Ya. Para que ahora sí se seque la ropa interior. Esperemos que sí. Bueno, señores, vámonos a ir a un corte comercial. Es muy breve, pero regresamos porque tenemos todavía más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Recuerden nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-155-8145, para que usted se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo en nuestras páginas oficiales, tanto en Diario Volcán, Enlace Zapotlán y en la página de Informativo EZDB. Tenemos por acá mensajes, ya tenemos algunos de los mensajes y de algunos comentarios que nos han estado dejando
las personas. Muchísimas gracias, de verdad. Y por acá nos dice, saludos, excelente semana para todos. María Teresa, muchísimas, muchísimas gracias por estarnos sintonizando en este inicio de semana. Vámonos a ir con la información, vámonos a ir con nota policíaca. Milton, ¿qué tenemos? Pues vámonos hasta el municipio de Mazamitla, porque resulta que capturaron a un posible homicida. Esto por personal de la Fiscalía Especial Regional adscrita al Distrito 5, que está en Chapala, detuvo un sujeto que era buscado por probable comisión de delito de homicidio calificado y lesiones, por lo que ya se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional que lo requería. Se trata de Juan Francisco, quien fue capturado en el cruce de avenida Eduardo Montaño Sagún y la calle Loma Bonita de la colonia Monteverde en Mazamitla. De acuerdo a las pesquisas, el día 12 de diciembre del 2014, el detenido junto con otros sujetos portadores de armas de fuego descendieron de una camioneta marca Nissan tipo Murano y presuntamente privaron de la vida a la víctima, hecho registrado en las calles de Moctezuma y Tezozomoc, en el centro de dicho poblado. Dicho sujeto ya se encuentra a disposición del juez tercero de la criminal para que responda por el delito de homicidio calificado y lesiones. Perfecto. Así que, pues ahí está. Muy bien, ahí está entonces parte de esta información. Y bueno, pues vámonos a ir con más de las noticias, porque se registra un accidente automovilístico, siendo las 4:10 de la mañana del sábado. Los oficiales de Protección Civil y Bomberos de Gómez Farías se trasladaron a la carretera libre de Ciudad Guzmán a Acatlán de Juárez, esto en el kilómetro 82+500, en el cual se reportó un accidente automovilístico. En el lugar se encontraron daños materiales y una persona lesionada que ameritó su traslado a un hospital para su mejor valoración médica. ¿Qué más tenemos? Perfecto. Y bueno, es el que acabo de leer, el accidente. ¿Eh? Ah, bueno, ahí. Sí, que lo abrí. No lo abriste en orden, te faltaste una. Bueno, pues. Bueno, a prisión por abusar de un adolescente. Un individuo señalado por su probable responsabilidad en el abuso sexual de un adolescente con quien tenía una relación fue vinculado a proceso penal por un juez de control como resultado de los datos de prueba aportados por el personal de la unidad de investigación de delitos cometidos en agravio a niñas, niños y adolescentes de la Fiscalía del Estado. Se tratan de Alan Ulises, quien debería permanecer en prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año como medida cautelar a solicitud de la representación social. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo. Se desprende que dicho individuo inició una relación sentimental con la víctima, sin embargo, este presumiblemente la agredió sexualmente. Luego de que el hecho fue visibilizado mediante la denuncia penal, la agente del Ministerio Público inició la integración de la carpeta de investigación y solicitó una orden de aprehensión contra Alan Ulises. Así que pues fue detenido. Perfecto, muy bien. Ahí está parte de la información. Y en más de las noticias, pues sin afectaciones por Hillary, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reporta que luego del pasado del paso del huracán Hillary, nuestro estado no sufrió afectaciones debido a que el fenómeno se ubicó a más de 600 kilómetros de la costa de Jalisco. Sin embargo, se mantuvo monitoreo permanente a las 24 horas del día, y es que aunque el trayecto de Hillary fue siempre lejos de nuestro estado, las bandas nubosas del fenómeno cubrieron gran parte de la entidad, provocando lluvias y oleaje elevado principalmente en la costa sur de Jalisco. Cabe destacar que para el mediodía de este domingo, Hillary tocó tierra como tormenta tropical entre las localidades de San Fernando y San Antonio, esto en el municipio de San Quintín, en Baja California Sur. Es importante recalcar que la tormenta registrada la tarde-noche de ayer sábado no tuvo que ver con el fenómeno hidrometeorológico, sino que se trató de una lluvia fuerte puntual propia del presente temporal. El gobierno de Jalisco exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y, en caso de emergencia, pues llamar al 911. Ahí está la información. Perfecto. Y ya para finalizar, la policía acá se salió del camino. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Sayula se trasladaron al kilómetro 11 de la carretera Sayula-San Gabriel, en donde se encontraron con la salida del camino de un vehículo pick-up. A la valoración de sus ocupantes, no presentaron lesiones.
Perfecto. Ahí está. Sí, pues ahí está. Se le acabó el camino. Muy aparatoso, sí. Se le acabó el camino y se fue al área verde. Ahí está parte de la información. Con esto, señores, vamos a hacer un nuevo corte comercial y regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una pausa y regresamos. Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Ha ha. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh, yeah, oh, yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh, yeah, my man. If you're pimping, you're stacking your ass is fat, then say, oh, yeah, popping. If you're willing to fight, then you're fucking the night, then say, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. All the mommies put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the bar. Evolución, audio, iluminación y video. Organizamos todo tipo de evento social. Contamos con servicio de audio, iluminación y video, animador, zanquero y zanquero robot. Ofrecemos diversas opciones para su evento. Contáctanos al celular 341-117-9526 en Ciudad Guzmán. Porque la música evoluciona. La música y el ambiente son evolución, audio, iluminación y video. Continuamos, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros a través de este espacio informativo ZDB Matutino. Y bueno, pues pasamos a otros temas, Milton, vámonos a ir hasta el municipio de Gómez Farías. ¿Qué tenemos? Pues vámonos hasta Gómez Farías porque más de 120 niñas y niños concluyeron satisfactoriamente los cursos de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca. Estos cursos se llevaron en las bibliotecas Licenciado Carlos Ramírez Ladewin y en la Biblioteca Juan Rulfo. Dice el presidente Néstor de la Cruz que me dio mucho gusto ver caritas felices porque en estos cursos aprendieron muchas cosas que serán completamente complementarias para su formación escolar, sobre todo que los niños pudieron hacer amigas y aprender jugando. Mi reconocimiento a los padres de familia por darnos la confianza que sus hijos durante un mes aprendieran conocimientos y habilidades nuevas. Perfecto. Y no estuvieran dando lata en casa. También. Así como tú que la mandaste el curso. Bueno, es que me insistieron, pues, por eso lo tuve que mandar. Pero bueno, tenemos más de la información y fíjense que avanza rehabilitación de la telesecundaria. Para seguir impulsando al sector educativo de Gómez Farías, llevamos un 70% de avance de la rehabilitación de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz de El Rodeo, que tras el sismo del 19 de septiembre de 2022 sufrió daños estructurales, lo que ameritó una intervención arquitectónica para recuperar esta institución educativa en beneficio de la comunidad estudiantil, comentó el presidente municipal de Gómez Farías, Néstor de la Cruz. Explicó el alcalde que con esta institución es la tercera escuela que se rehabilita en Gómez Farías, gracias a la colaboración de nuestros amigos David Zamora Bueno, titular de la CIOB, y nuestro gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Y hablando de temblores, el día de ayer se registró uno en Tecomán, Colima, de 4.0, Milton. Entonces, en septiembre. Ya está anunciando, ¿no? Pues mucha gente lo dirá de broma, pero no creas. Uno trae también sus dudas ahí. Por lo menos un mal recuerdo. Pues sí, pero bueno. ¿Qué más tenemos en información? Y pues realicen obras en la sierra. Las comunidades de la sierra, que es El Rodeo, El Corralito, Juárez y La Calaverna,
falta tengan la certeza que lo atenderemos. No hay nada más satisfactorio que trabajar con justicia por cada rincón de nuestro hermoso Gómez Farías. ¿Llénalo? Perfecto. Muy bien, ahí está parte de la información. Y en más de las noticias, pues casi lista la calle Jazmín. A falta de unos metros cuadrados de instalación de empedrado ecológico, está por concluirse la rehabilitación de la calle Jazmín de la colonia La Esperanza, una obra que ha contado con la rehabilitación de la red de drenaje, instalación y descargas sanitarias, tomas de agua, huellas de rodamiento, estampadas, construcción de boca de tormenta, topes, entre otros, con la finalidad de elevar la calidad de vida de los ciudadanos, potenciando los servicios básicos y contribuir a tener una mejor movilidad. Ahí está la información. Ahí está. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Y concluye nivelación en Gardenia. Excelentes noticias para los vecinos de la calle Gardenia del municipio de Gómez Farías. Después de haber concluido la desnivelación de la red de drenaje sanitario y registros, personal de obras públicas y el módulo del maquinaria del programa Toda Máquina realizan los primeros trabajos de maquinaria con la finalidad de revestir la vialidad con balastre y de este modo mitigar el lodo que se produce en el temporal de lluvias. Y vaya que se ponía lodoso esa calle. Muy bien. Y ya para finalizar, Milton, este espacio de noticias, pues fíjense que dieron curso de cestería, el entramado de una tradición artesanal. La cestería es una tradición ancestral de Gómez Farías, en donde nuestros artesanos utilizan fibras vegetales para la fabricación de sopladores, petates, canastas, cestos, chiquihuites, entre otros productos. Fue el curso el 17 y al viernes 18 de agosto que se llevó a cabo la actividad de la Ventana a la Tradición en el Centro para la Cultura y las Artes José Rolón, aquí en Ciudad Guzmán, en donde se realizaron charlas, conferencias y talleres de cestería, con el objetivo de impulsar este arte de fabricación de artesanía. Ahí está parte de la información. Perfecto. Pues ya. Y con esto, señores, hemos llegado al final chida de este espacio de informativo EZDB matutino. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Hoy lunes ya, 21 de agosto. Les damos a todos ustedes las gracias por habernos acompañado en este inicio. Ya de la, pues prácticamente tercera semana ya, la penúltima semana. Al parecer la semana se va a acabar completita, casi completita, pero ya prácticamente llegamos a la parte final también de este mes. Perfecto, pues nada más agradecerles por estar con nosotros, el que nos hayan escuchado y visto, y recordarles que Diario El Volcán en su versión impresa ya está en circulación, pues sus revistas y tiendas, kioscos para más información. Perfecto. Y nos vemos mañana. Aquí es, nos vemos mañana, despacito a las 8 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente día. Nos vemos. Gracias.